Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Estoy gritando como loca porque aquí los carros pasan y hacen mucho, hacen mucho ruido, así que mejor hablo fuerte. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí conmigo, gracias por esas manitos arriba, gracias por sus likes, gracias por suscribirse. Ahí vamos, despacio, pero ahí vamos. Pero los que están conmigo, de verdad que los quiero con todo mi corazón. Sé que muchas amigas ayer me escribieron, me sentían un poquito triste. Son momentos que uno tiene, ¿verdad, amigos y amigas? Bajas y altas. Pero pues el Eterno siempre está con nosotros. Gracias a todas las que me han brindado el amor, a los amigos también. Muchísimas gracias, los quiero con todo mi corazón. Pues, ¿a dónde los voy a llevar hoy? Hoy me van a acompañar a dejar las plantitas. Son chiquitas, no crean que son grandes plantas. Las plantitas que mi amiga me mandó para que donara, ahorita están así chiquititas, pero son de chilito y de tomate. Entonces voy a llevarle a nuestras personas conocidas, ¿verdad? Porque como les digo yo, sí de verdad me sentiría un poco incómoda ir a lugares donde no me conocen y llevarles una plantita porque uno no sabe, pues si la persona va a decir, sí, esta es la persona conocida, yo sé que sí, que yo les digo, mire, para que siembre esta plantita de tomate y de chilito. La persona que me ha dado las plantitas es una gran amiga mía. Nosotros nos decimos prima por cariño. El canal de ella se llama Principios Universales. Yo siempre se las he puesto. Ella tiene, bueno, yo siempre les pongo videitos de ella a ustedes cuando ella cosecha todo, porque ella está en Canadá y le encanta cosechar todo lo que es vegetales o vegetación, todo que es chile, tomate, cebollita, todo eso ella lo siembra. En su canal van a encontrar todo ese tipo de contenido y un poquito más. Ya saben, visítenme a Principios Universales, vayan a verme a mi prima, ella es un amor de persona, así que andamos regando esas plantitas. ¿Va a arrancar o no? Ya estoy esperando a ver si arranco. Andaba comprando algo, ahorita ando con Ernesto porque él iba a hacer un mandadito y pues necesitaba ir a traer unas cositas y no las podía traer en la moto. Entonces yo le dije, pues vamos en el carrito. Así yo voy a dejar estas plantitas y tú haces tu mandadito y hacemos pues juntos, ¿verdad? Matamos dos pájaros de un solo tiro, amigos y amigas. La mascarilla. ¿No las agarraste? Bueno, pues no agarro la mascarilla, dije que solo andamos una. Siempre se nos pierden las mascarillas. Acompáñenme, ya les voy a enseñar cuáles son las plantitas. A la primera que le voy a llevar es a la mamá de Ernesto. A mi suegrita, ¿verdad? Vamos a dejar las plantitas. Y le vamos a llevar a Gaby, ojalá que le encontremos. Y vamos a ver a qué más. También aquí en mi casa le voy a dar a Mónica. Quiero llevarle a Blanquita. A Papita no le voy a llevar porque Papita sí tiene un montón. Y los tiene bien cuidaditos. A él le gusta sembrar todo eso. Entonces quiero llevar a personas que no tengan, ¿ok? Sin nada más que decir, vámonos. Miren amigos y amigas, estas son las plantitas que mi amiga ha mandado. Están pequeñas, pero me imagino que retoñan rápido. A la primer señorita que le vamos a entregar es a la señorita Gaby. Aquí vine a visitar a mi amiga Gaby. Bueno, ella está en construcción, pero ella las puede tener así, ¿verdad? Como tiene las otras, porque ella tiene otras plantitas ahí por el lavador de trastes. Y ya después, ya que acomode bien, las pone. Así que le vamos a hacer entrega a mi amiga Gaby de dos tomatitos. Mire, ay, qué grandes plantas, amiga. Mire las grandes plantas y un chilito. El chile es el más chiquito. Mire, qué bonito. Sí, esta la mandó una. ¡Ay! se le cayó el chile. Se le cayó el chilito. Esa la mandó una amiga que ella en Canadá, ella tiene de eso, pero ese es lo que ella se encarga. Tiene, como le dicen, ay, pero un terreno grande, llenito de puro chile, tomatito. Hortaliza. Eso, y yo diciendo otro nombre. No me acuerdo qué nombre dije al principio del video. Ah, ella tiene hortaliza y viera qué hermoso se le crecen. Entonces ella creo que tiene un familiar en San Salvador y le dijo que le sembrara un montón. Ahí son como 30, como 30. Entonces me dijo que le diera a las personas así cercanas que le fuera a regalar plantitas para que tuvieran sus tomatitos y sus chilitos. Nosotros vamos a hacer como así afuera, a la orilla. Vamos a hacer como un voladito de bloques, pero le vamos a echar tierra. Entonces, tal vez ahí los podemos sembrar para que se hagan bonitos. Ellos lo que quieren es humedad y espacio a la vez, porque se riegan. Apio, ay sí, el apio, ¿verdad? A mi hermano, Gaby le regaló a mi hermano culantro ancho. Y el mismo día que se lo regaló,
lo sembró ahí enfrente y bien emocionado. Aquí te vas a quedar bien bonito hablándole a la plantita. Y cuando vuelve a salir al rato, como a las 2 horas, ya lo habían comido la vaca. Esto sí que hay que cuidarlo porque es comida para los pollos. Ah, se lo come. Entonces yo la mía en alto lo voy a tener. Sí, lo voy a meter en alguna pailita por mientras se me desarrolla. O de esas de soda, ¿verdad? En esas de soda se pueden poner por mientras. Como la soda, partirla por mientras, porque si no, a mí me la van a comer, no me quedan un montón de pollos. Y vaca. Y lo peor es que no es mío, ni una sopa me puedo hacer. Ah, pues muchísimas gracias a la amiga que nos mandó esto, pues primeramente Dios y de. Ay, sí, primero, ahí vamos a ver cómo va el fruto. Bueno, amigos, vamos a seguir repartiendo las plantitas. Bueno, amigos y amigas, miren, aquí voy a dejarle las plantitas a la mamá de Ernesto porque son 3 plantitas las que tengo, le voy a dejar. Ella no está ahorita, anda trabajando porque ella pues trabaja lavando la ropita. Solo están las muchachas, pero no quieren que las entreviste. No quieren agarrarla. Miren ese almendro, qué bonito es ese almendro. Wow. Estaba bien chiquito cuando yo recién vine, estaba pequeñito y miren ahora qué bonito se ha hecho ese almendro. ¿Ah? Bien grande estaba. Sí, se ve bien bonito. Estaba bien chiquito cuando yo recién venía. ¿Y este qué es, Kiara? Será como aguacate, pero es planta, creo, de algo, ¿va? ¿De alguna fruta o no? ¡Oh! Mire, pues ahí tiene. Pues aquí está este, bien bonito, y este es este. Miran qué rico. ¿Cómo es que se llama esto, Kiara? Albahaca, ¿va? ¡Ay, miran qué rico huele esto! Para cuando me duelen los oídos, me he puesto yo en los oídos. Y para el dolor de estómago es buenísima también. Se come, aunque es fea, pero se come uno una hojita y le quita bastante el dolor de estómago. Miren, bueno, entonces vamos a seguir llevando las plantitas porque ahorita pues no está ella, solo las hipotas, ¿ok? Bueno, mis amigas y mis amigos bellos, fui a repartir donde Gaby, de ahí fui donde la mamá de Ernesto. Y ahora quiero darle a unos señores que viven aquí cerca de donde está Gaby, porque pues no toda la gente le gustan mucho las plantitas, pero yo creo que ellas sí me van a agarrar porque son personas mayores de edad, así que acompáñenme, vamos a ver si sí me las agarran. La mayoría de gente quiere alimentitos, amigos y amigas, quieren alimentos, no plantitas, pero yo sé que hay mucha gente que es agradecida y que les gusta, pero se los digo de todo corazón, porque fui como a 2 casitas y les pregunté, y me dijeron, no, es que aquí se las comen las gallinas, ¿para qué? Entonces, digo, ok, ¿qué voy a hacer con todas estas plantitas? Entonces, vamos a entregarles aquí a unos señores y en el nombre de Dios, pues que sí agarren las plantitas, ¿verdad? Así que acompáñenme a entregar. Bueno, amigos y amigas, aquí le vine a regalar a ella. Le voy a dar como 6, ¿ok? Esas son de tomatito. No. Si las siembra, van a salir bastantes tomatitos. Ella está echando tortillitas, miren, porque ella echa tortillitas para vender. La próxima vez le vamos a traer un paquetito de alimentos, porque el viernes voy a andar entregando alimentos. Entonces ahí le voy a traer unas libritas de arroz, de frijoles, que otra amiga quiere que done. Entonces ahí vamos a pasar dejándole. ¿Y su hija? Ahí está. Entonces le voy a dejar a ella también unas plantitas, para que así primero Dios tengamos tomatitos, ¿ok? Bueno, voy a agarrar los otros y ahorita vengo. Gracias. Bueno, amigos y amigas, estas son las que ya ando. Y le estaba comentando a la señora y es vecina de aquí de Gaby, que si quieren una plantita, no, traigo varias. Sí, traigo varias ahí. Es que esta la mandó una suscriptora, que ella la mandó a sembrar. Chepe, no me vayas a perder la bicicleta. Ya me perdió la otra. Y ya le queda. Ahí puede agarrar, mire, la que usted desee. ¿La que yo desee? Sí, la que usted quiera. Son de tomate. Son de tomatito y creo que unas 2 son de chile. Deme la porque no la conozco. Ah, vaya pues. No, puede agarrar las que están así creciditas. Deme. Las que son más grandecitas todas son tomatitos. Y también es el domingo, voy a andar repartiendo unos pequeños paquetes de alimentos, el viernes, perdón, pues de paquetes de alimentos que traen arrocitos, frijolitos, y sí, yo le voy a traer, el viernes primero Dios voy a traerle, porque he andado así, buscando así gente, pero la mayoría de gente no quiere agarrar plantita. No, yo sí. Porque esas son de tomatita, entonces digo, bueno, voy a repartir, pero el viernes, si Dios lo permite, una amiga, mandó también de mi canal de YouTube para que donara unas canastitas así pequeñas de alimentos. Este voy a andar dando. ¿Cuál es usted? El más pequeñito, los de chile son los que son pequeñitos. Vaya, esas más pequeñas, chile, traemos 3. Ajá, las que usted quiera, pues como mucha gente ni las quiere, entonces si uno las recibe con amor es mejor. Sí, yo las recibo con amor y diamante, las plantas. Ay, sí, qué bueno, mire, sí, porque hay gente que no las quiere. Chilito, agarra ahí. Sí, agarren ahí las que quieran. Así le vamos a repartir. Entonces las que queden, amigos y amigas, pues ya voy a llevar yo para allá. Pero sí, ya dimos aquí. Ahorita voy a verlos, amigos, para que platiquemos un momentito, ¿ok?
¿Y cómo ha estado? Bien, gracias. Bien, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, ahorita lo veo, amigos. Bueno, mis amigas y mis amigos bellos, ya terminé de entregar los chilitos y los tomatitos, como les estaba contando ahí de chismosa, ¿verdad? Pero es que la verdad, amigos y amigas, las plantitas no todo el mundo las recibe con amor. Por eso no les grabé mucho, porque dije, bueno, solo las personas que las recibieron, la señora donde fui ahorita, agarró bastante. Dijo, no, a mí déjenmelas, que yo, a mí me encantan las plantas, a mí me gusta, me dice, las plantitas y yo las cuido. Y dije yo, bueno, está bien. Me estaba contando la señora, la que fui a dejarle ahorita, la última persona, que se le moja bastante su casita. Y me dice que hagan fuera, que me pudieran donar, me dijo, unas laminitas. Entonces yo le dije que cuando yo vaya a entregar los alimentos, ahí voy a exponer su caso. Ustedes saben que yo de mi parte, amigos y amigas, lo más que puedo hacer es grabarlas. De ahí depende de los corazones que el Eterno toque. Ya ahí yo ya no tengo nada que ver. Son ustedes los que, al ver la necesidad de la persona, cuando pueden, ustedes dicen, sí, Maylin, aquí yo me apunto. Me siento muy orgullosa de todos ustedes. Me siento muy, muy feliz de tenerlos como suscriptores, como amigos, porque he visto la mano de Dios con ustedes. He visto la mano de Dios tanto como para mí, como para muchas personas que lo han necesitado. Ustedes han estado ahí apoyándola. Miren qué bonito se ve todos los proyectos que hemos terminado y la gente está feliz. Ahora me siento bien contenta con el proyecto de Gaby. Cómo va avanzando Gaby, gracias a todas las que me la han apoyado. Ella se siente contenta y me dice, ay, Maylin, me dijo, porque usted no es egoísta, me dice, ya es que gracias a Dios uno puede tener sus cositas, uno ha cambiado. La mayoría de personas que me han rodeado a mí han sido muy bendecidas por ustedes. Son ustedes los que Dios les toca su corazón y ustedes son los que deciden si las quieren apoyar, ¿verdad? Así que gracias, porque ese proyecto de Gaby, la casita no va a ser ni la sombra de la casita que tenía Gaby. Muchas personas son de un gran corazón. Así que les agradezco mucho todo el amor, todo el cariño. Y a los que me apoyan viendo los videos, viendo los anuncios, muchísimas gracias, amigos y amigas, porque sé que muchos no pueden aportar. Como decir, ay, Maylin, mire, ya me reyentó el maquillaje. A decir, ay, Maylin, sí, mira, yo te puedo mandar. Pero los que ven los videos y que no olvidan dejar su like, es un gran apoyo. Como siempre les digo, muchas personas, ponele, muchas personas dicen, ustedes siempre pidiendo su like, pero yo sé que los que están aquí conmigo entienden que cuando ustedes ven un videito y antes de salirse, dicen, me gusta el video, YouTube no recomienda más. Así que los canales crecen un poquito más, llega más gente conocida. Darle la bienvenida a los nuevos, bienvenidos a Catracha en El Salvador. Gracias por estar con nosotros siempre, gracias por suscribirse a todos los nuevos y los que ya tienen mucho tiempo de estar aquí conmigo. También les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, los quiero con todo mi corazón. Dios siga bendiciéndomelo grandemente allá donde están. Sin nada más que decir, shalom, shalom.